Expedientes MX, los retos administrativos de Claudia Sheinbaum. El gabinete de Claudia Sheinbaum parece más técnico y preparado que el de su antecesor. Sin embargo, los retos que enfrenta su administración serán monumentales. Uno de los primeros retos está en el combate a la inseguridad. Pese a los esfuerzos que se hicieron en el anterior gobierno, los cárteles de la droga continúan las disputas territoriales y comerciales. En muchos estados se lograron reducir los índices delictivos, sin embargo, en otros aumentaron. Un segundo reto se vislumbra en el terreno económico. La inminente desaceleración económica de los Estados Unidos ha perjudicado a nuestro país. El nuevo gobierno tendrá que aumentar las tasas de crecimiento y generar certeza a los inversionistas. Un tercer reto se encuentra en el plano político. Las últimas reformas estructurales impulsadas por el gobierno anterior y aprobada por los legisladores federales friccionaron las relaciones políticas, principalmente con el Poder Judicial. Un cuarto reto se localiza en el tema social. La nueva presidenta tendrá la importante tarea de garantizar y consolidar los programas sociales que impulsó en su gobierno López Obrador, los cuales lo llevaron a tener altos niveles de popularidad en el país. Pero, ¿de dónde va a sacar el dinero? También Sheinbaum se enfrenta a un sector salud con diversos contrastes. Por encima de los avances que derivaron de la creación del IMSS-Bienestar, aún persisten desafíos, como el abasto de medicamentos y mejorar la atención hacia los millones de derechohabientes de la salud pública. Expedientes MX, los retos administrativos de Claudia Sheinbaum.